Hola, ¿qué tal? Hoy estoy usando un micrófono diferente, así que disculpen si se escucha algo fuera de lo normal. Hoy los vine a traer a Yuyu Gaoka. Este lugar está como a 15 o 20 minutos de Shibuya si se vienen en tren. En esta área puedes encontrar restaurantes, bazares, boutiques, librerías. Es un lugar muy bonito. La gente que vive en esta área los fines de semana se salen y a pasear con los familiares. Aquí seguido se filman programas de televisión. Y seguido te encuentras con artistas o conductores, comediantes. El otro día me tocó ver a mí a un comediante de la televisión japonesa comprando aquí cosas y comiendo. En este video me gustaría hablarles un poquito de cuáles fueron mis impresiones cuando llegué a este país. Yo siempre había querido venir aquí, era mi sueño. Yo me acuerdo que me ponía a leer acerca de Japón y ver videos en YouTube. Me ponía a ver cómo otras personas vivían en este país, cuáles eran sus experiencias. Y era mi motivación para venir. Yo creo que lo primero que me impresionó acerca de Japón, y mucha otra gente lo ha platicado, es la limpieza en las calles. Es para admirarse. También la seguridad de andar a la 1, 2 de la mañana caminando por las calles y no te tienes que preocupar de que te vayan a asaltar. Otra cosa que me llamó la atención es las calles en Japón son muy calladas, y aunque haya mucha gente alrededor, casi no se escucha mucho ruido. Si hay tráfico de carros, no escuchas la gente usando el claxon. Ha sido muy pocas las veces que me ha tocado escucharlo. También la manera en que la gente viste aquí, siempre andan muy bien vestidos, a la última moda, muy bien arreglados. La gente es muy amable, muy respetuosa también. Cuando te subes al metro o al tren, la gente anda siempre muy callada, no se escucha casi ruido. Todos están leyendo o checando el teléfono celular o durmiendo porque trabajaron mucho todo el día. En las calles me ha tocado ver que cuando la gente se quiere cruzar la calle y la luz está roja, aunque no vengan carros por ningún lado, ellos no se cruzan, se esperan hasta que salga la señal de que ellos puedan cruzar. No todos lo hacen, pero me ha tocado ver mucha gente que sí se espera. Y bueno, es algo que llama la atención porque en otros países, si no hay carros, tú te pasas. Bueno, esta fue la primera parte de mis impresiones en Japón. Por ahí voy a subir la segunda parte después. Gracias por ver, hasta luego.